C5N liberan a los jugadores de Vélez detenidos y prohíben a Sosa salir del país, Leo. Claro, a ver, son dos etapas en una en los tribunales de Tucumán. Lo primero que pasaba era que la semana que viene, el 18, vencía el plazo de 90 días que en esta audiencia habían dado la jueza de instrucción para que estén detenidos los tres jugadores de Vélez que habían quedado en Tucumán. Hablamos de José Florentín, Brian Cufré y Abiel Osorio. Ellos tenían 90 días de prisión preventiva, estaban alojados en una domiciliaria en un country de Tucumán, vencía la semana que viene, o había habido tres instancias previas ya ante la justicia, y en esta sí les dieron, si se quiere, la libertad condicional en esta causa en la que los investiga por el abuso sexual agravado de una joven periodista tucumana, y le fijan una serie de medidas que tiene que ver con que no van a poder salir del país, con que tienen que fijar domicilio, que lo harán en Capital Federal, y que van a tener que viajar a los tribunales de Tucumán a ponerse a derecho cada cierta cantidad de días. En paralelo, había un pedido de Sebastián Sosa, que tenía la oferta para ir a jugar a un club de Uruguay. Él es uruguayo. Él es uruguayo. Por lo tanto, le había pedido a la justicia esa autorización y esa autorización hoy fue denegada. No le permiten ir a jugar a Uruguay. Los cuatro futbolistas ya fueron desafectados de Vélez. Después de esto, siguen sujetos a derecho en esta investigación, siguen acusados. Insisto, lo que se vence, lo que se vencía era el plazo ese de investigación que tienen. ¿Recuerdan que hablamos en un momento del Código Procesal Penal en Tucumán? Para explicar cómo era la situación. Y en ese caso es donde ahora se les otorga la libertad con las restricciones que les decía, esto de fijar el domicilio, de presentarse. Hay situaciones acá que hay que ver, pero sería casi todos los meses, una vez por mes, cada 30 días. Presentarse mensualmente. Mensualmente, exacto, una vez cada 30 días. Mensualmente en los tribunales de Tucumán. Y el dato de que no pueden salir del país, por lo tanto eso también se lo extendieron ahora a Sebastián Sosa. Leo, ¿vuelven a jugar a Vélez o ya los habían desafectado los cuatro del no, club? No, Vélez los había desafectado ya del club. Okay. O sea, no vuelven a jugar al fútbol. No va. A ver, al fútbol podrían volver a jugar. No ahora, no inmediatamente, si quiero decir. Si los contratan. Claro. No, claro, si los contratan de otro club, sí. Pero a Vélez no vuelven. A Vélez no vuelven. En principio, el dato que teníamos ya desde hace algunas semanas es que habían sido desafectados de Vélez directamente del plantel y que no iban a volver a jugar, por lo menos en el club. Habrá que ver qué pasa ahora con esa circunstancia, porque que de hecho en un momento lo conversamos con Sosa al quedar liberado, pero sujeto a la causa de que en contrato el jugador podía pedir a la institución entrenar, ir, etcétera. Vélez ha finalizado los contratos con los cuatro jugadores, por lo tanto, no les cabría la posibilidad de pedir eso, de entrenarse en la institución y demás. Habrá que ver qué es lo que hacen, porque, a ver, son inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Lo contrario, por más que estén acusados de una causa tan grande allí en la provincia de Tucumán, y por eso será seguramente la discusión que se vendrá a partir de ahora. Recuerden que este caso que arrancó allí a principios de marzo tiene que ver con el caso de una joven periodista tucumana que denunció el abuso sexual gravemente ultrajante en esa habitación del hotel donde estamos viendo los videos. Videos que son clave también para la investigación. Sí. Y que tiene que ver con movimientos que se dan en las habitaciones. En la noche que pasó todo lo que relata esta joven y que también es utilizado en la causa para ponerle contexto a los horarios, sobre todo, para saber quiénes estaban, en qué lugar y cómo se movió todo en ese momento. Bueno, noticia entonces de último momento, van a estar libres, pero recuerden que Vélez los había desafectado, con lo cual inmediatamente al menos no vuelven a jugar al fútbol en la Argentina.